Mira la que hay en el lugar. ¡A la madre! O sea, subiendo por estas artesanías llegas a Guatemala en 5 minutos caminando. Chicos, ya llegamos, estamos en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, ubicado en el municipio de La Trinitaria, aquí en Chiapas, así que empieza nuestra segunda aventura del día. Vamos a ir al mirador de Cinco Lagos, así que vamos a empezar por aquí y ya luego nos vamos a comer y a seguir viendo todo lo que nos depara este increíble paraíso natural. Vamos subiendo, chicos. Vamos subiendo. A ver, a ver. Chicos, destacar que aquí en este parque nacional hay más, aproximadamente unas 60 lagunas. Nosotros vamos a ver ahora la llamada Lagos, que se llama Cinco Lagos. La verdad, hace un calor aquí impresionante, pero no, ya tengo ganas de verlo. Todavía no vi ni nada, ¿eh? ¿Por qué? Se supone que se ve ya. Las lagunas se caracterizan porque van desde colores azules claritos, ajá, hasta negros. O sea, hay una variedad de colores impresionantes y eso varía por la vegetación de del lugar, por también el agua y así. ¡A la madre! Pues no, sí, creo que se ve negro. ¡Manches! Mira la que hay en el lugar. ¡A la madre! Parece Powerade si lo piensas. Está espectacular, ¿eh? ¡Qué bonito! Espectacular. Increíble. En serio, qué increíble. Locura. Chiapas no deja de sorprendernos, chicos. Esto es hermoso. O sea, no sé. Brutal. No tengo palabras. Y por allá hay otro. Sí, es que son como cinco, pero están interconectados. Ajá. Se ve muy azul, cabrón. Ahí a los bordes. Yo pensé que era Photoshop. Y se ve pasadísimo. Chicos, y como decía antes, pues los colores. En este estamos viendo que es auténticamente impresionante. Se ve como mucho más oscuro en el centro y luego como un azul súper vivo en los bordes. Y eso al final pues depende, como decía, del suelo, de la profundidad, de la luz que le da, del entorno vegetal que tienen alrededor. La verdad, esto es una maravilla y no me lo imaginaba así. Esto sí supera, me sorprendió. Total. Es que todo realmente supera. Todo lo que estamos viendo supera las expectativas. Sí, ¿sí yo no? Me estaba ahí flipando también. Literalmente, el hashtag de Chiapas es no me lo esperaba. No esperaba esto. No me esperaba esto, literal. Sí eran reales las fotos, ¿eh? Sí eran reales las fotos. Es un debate que tuvimos ayer. Si las fotos estaban photoshopeadas o realmente era así, pero... Y realmente pues era así, sí, así. Porque fíjense en eso, chicos. Qué bonito. Qué locura. Y la brutalidad del bosque. Hermoso, son más, cabrón, de 6.000 hectáreas de bosque que lo rodean todo. Hermoso, muy hermoso, güey. Sí, esa allá en la orilla se ve como muy, sí, clara el agua. Ajá. Como cristalina casi. Sí, justamente es que se ve muy azul, güey. No, es otro nivel, ¿eh? Pasadísimo. Chicos, llegó el momento del dato curioso. Un dato de este lugar es que es parque nacional desde 1959 y es el primer parque de Chiapas. La verdad es una auténtica locura, ¿eh? Sí, no, ve eso. Vamos a sentarnos a comer, chulis. Tortillitas. Uh-huh. Vamos a comer, chicos, provechito. Pechuga y Sebas queso, ¿verdad? ¿Cuánto dijo que era? Queso. Chicos, hemos llegado a nuestro segundo destino. Lago Pojoj. Aquí estamos. Hermoso. No se ve tan impresionante porque no tenemos la vista desde arriba. Ajá, en eso no estamos disfrutando del mirador, sino vamos a disfrutar del lago en sí, porque vamos a subirnos a una de las barquitas que se ven ahí abajo y pues vamos a disfrutar del lago desde el agua. Fíjense en esas barquitas, literalmente hechas de palos. Impresionante. Vamos a verlas, a ver qué tal. Chicos, a estas lagunas se les denomina ubalas. ¿Qué son ubalas? Ubalas son antiguos cenotes que se fueron uniendo debido a los derrumbamientos y a la erosión de las piedras. Entonces, pues al final quedaron como lagunas. Ya estamos aquí, chicos. Vamos a hacer el recorrido en balsa. Hicimos un pequeño cambio a la GoPro. Espero que se escuche lo mejor posible. Y bueno, vámonos para allá, chicos. ¡Wow! Se ve espectacular, ¿eh? Como muy azul oscuro y allá como más azul clarito. Ajá. Se vería bien, bien claro, ¿no?
espectacular, espectacular, Choli. Más que espectacular, de verdad. Esto está siendo una locura. Vamos a ver. Ni modo, que te calles de como cocodrilo. Aquí no hay cocodrilos, hombre. Otro dato curioso, chicos, estamos rodeados de... La naranja. Ah, coño, lo estoy poniendo yo igual al revés. Ay, el tuyo es muy fashion, ahora que lo veo. Está fancy. Que es uno de los lugares para, en México, el avistamiento de aves. Está, okay. Las lagunas de Montevideo. ¿Nunca se ha volcado una? No, hasta ahora no. Qué bueno. Esperemos que no sea la primera, ¿no? La verdad, el agua se ve súper clarita, mira. Sí, ve. Hasta está el agua aquí al ladito. Un poco de miedo sí me da. Hay que remar. Pues si no remas, no se mueve. Pero remas tú por mí, ¿verdad? Ay, ya empezamos. Ahí empezamos. Un poco de miedo sí me da. Estoy muy al borde, El agua está muy clara, la verdad, Vean eso, chicos. Está congelada el agua. ¿Está fría? Está fresquita. Ay, Alex, también te pasas, de verdad que está congelada. Sí, está fría. Bye, bye. Vean el agua, cómo se ve. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? La profundidad, de 80 metros a 180. O sea que sin nada, gracias a Dios, tengo el chaleco y no me hundo. Chicos, este lugar está muy bonito. Muy, muy bonito, hermoso. Da una paz espectacular, ¿eh? Sí, la verdad, sí. El sonido del agua, literal, no hay ningún ruido de coches, de nada, ni músicas, nada. Está como... pura naturaleza, pajaritos. Sí. Y ya. Absolutamente nada. Ay, no escucho aún ningún pajarito. Sí, acabo de llegar uno. Ese eres tú, mi amor. No, acabo de llegar uno, de verdad. Miren esto, chicos. La agüita se cuela por la balsa. Esperemos que no se inunde. Chicos, y el dato importante que al principio pues mirábamos las barquitas que son de madera, nos acaban de decir porque este río, este agua, es lo que abastece al final a los pueblos de alrededor. Entonces por la contaminación es que lo hacen de madera para que no se contamine el agua, y eso está muy bueno también. Y cada 2-3 meses sacan las barquitas al sol para que se sequen y ya luego volver a someter al agua para que no se pudra. Eso es algo también a tener en cuenta, porque si no, nos dice que en 6 meses estarían podridas 100%. Ahora mismo, chicos, estamos a 90 metros de profundidad. Literalmente se me cae la GoPro y adiós. Imagínense, bucear aquí debe estar espectacular. Agenor, una pregunta, ¿aquí se practica buceo? Aquí no, porque es muy profundo y hay corrientes subterráneas. Ah, okay, okay. Hay corrientes subterráneas. Y chicos, decirles un dato más curioso también. Estamos literalmente a 20 minutos en carro de Guatemala. O sea, literal estamos en la pura frontera con Guatemala y México. O sea que, incluso por ahí hay un dato curioso. Hay un lago que se llama Lago Internacional, que está dividido y está México y Guatemala. Es como si te pudieras bañar en ambos países. En ambos países. Algo loco. ¿120 metros de profundidad. Algo loco, ¿eh? Chicos, es increíble lo de los colores. Cuando estás aquí abajo se nota un montón. Justamente aquí se ve como un azul muy oscuro. Y por donde está Alex se ve como un verde turquesa. Así un color raro. Un color muy bonito. O sea que de verdad que es impresionante. Y ahora vamos a ver un lago que es como un cenote. Que se llamaba... Sasam, ¿no? No. Yasam. Que significa agua verde en español. Así que ahí vamos a ver. No es que esté sucio, ya nos dijeron. Wow, es porque... la profundidad, velo. Se ve todo, se ve en el fondo. Sí. Está 100% cristalino. Sino que es por la naturaleza. Así que ahí vamos a desembarcar y vamos a empezar una aventura por el bosque. Vámonos, Chuli. Aquí los espero, voy a esperar que se fríe un poquito la máquina. Muy bien, se fríe un poquito la máquina. Vámonos. ¡Qué bonito! Está bueno este. Espectacular. ¡Qué bonito! Se ve todo hermoso. Chulis. Chicos. Nos vamos a la balsita.
Sí, ahí otra vez con Agenor. A nuestra lancha de 300 caballos de potencia. A ver si descansó la máquina. A ver si descansó la máquina, se enfrió. Y bueno, vamos para allá. Nos vamos a ir a la isla que hay en el medio, que se llama... Isla de las Orquídeas. Isla de las Orquídeas. ¿Por hay qué? Hay una plantación de orquídeas ahí, así porque hay una plantación de orquídeas, justamente eso. Así que nada, vamos allá a bajarnos y a vivir la experiencia. ¡Cholis! Ya checaste todo, ¿no? Sí, el aceite. El aceite, llantas, todo. Yo pensé que estaba jaloneando, pensé que ya le estaba filtrando el agua en el aceite, pero no. Perfecto. Está bien. El clutch funciona bien, sí, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto, vámonos. Las cinco velocidades. Las cinco velocidades. Y reversa, aparte. Y reversa, claro. Amor, que te abroches los cinturones que va a prender los motores, ¿eh? Ahí voy. Vamos. Listo. Vámonos. Ya llegamos a la isla. A la isla, amor. Perdón. De las orquídeas. En este lugar, chicos, en el bosque se dan muy bien las orquídeas. Entonces, pues aquí hay como un invernadito. Un invernadero. Y así podemos ver también el cultivo de la orquídea. Y pues yo creo que sí me voy a remojar un poquillo, Miren el paisaje. Ahí nos está abriendo Agenor la puerta. Y desembarcamos. Vamos, amor. Vámonos. Gracias. Ay. Subí al agua, Pero esto no es una orquídea. Esa es una bromelia. Ah, ya decía esta yo. Es orquídea, miren. Esta de amarillo. Del otro lado hay algunas flores más. Igual esto no es una salvia o algo así. Esa es una bromelia igual. Se llama la pata de gallo. Eso, pata de gallo. Toma, mamá, para que mires. Orquídeas. De por aquí. La más común es esa, la de flor morada. Muy diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. Se va a convertir de color morada esa de allí. ¿Esta? Sí. Mírate detrás la vista. Se paga donde está aquella chica mirando, gritando hacia allá, miren. Okay. Se escucha el eco. Vamos a gritar entonces. A ver, mi amor, vete allí y grita. Venga. Desde el mejor ángulo. ¡Ah! Se escucha una barbaridad. ¡Hola! Es loco, ¡Suscríbanse! Dale like y comparte, chicos. Algo bien, ¿eh? Miren qué chulada aquí en el puente. Se dice, bueno, se dice no. Aquí rodó Antonio Banderas un comercial. ¿Para qué? Una cerveza guatemalteca. Una cerveza guatemalteca. Un español rodando un anuncio de una cerveza guatemalteca en el territorio mexicano. Maravilloso. ¿Vamos a ir a YouTube o algo así? Vamos a ir a YouTube. Un poco. No creo, o sea, no parece tanto. ¿Se han aventado de más alto? No, jamás. Ni pienso. Se me acaba de... ¡Vamos! ¡Bien! Buena, Sí tardó. Obvio, si te tiras. Ah, que está bien. Estuvo cool. ¿Ves? Estuvo cool. Por Bandara. Estuvo cool, Ero. Bien, chicos, qué hermoso está. Chicos, no me iba a ir sin meterme. Así que vamos a la aventura. Te la dedico, mi amor. Meterme, dale, por ti. Jesús, las piedras. Jesús. No hay piedras. Ahí vamos. Este chaleco me queda enorme. Qué bonito, chicos. Qué bonito esto. ¿Va a venir Sebas? Sí, bien. Alguien que me acompaña. ¡Yuhu! Mirad el chaleco. Parece que llevo una plancha. Amor, este chaleco me queda enorme. Miren, Alex. Algo bien. Mira, bájale por ahí y ya te acostumbres. Está buena. Ya, miren estos. Así. Cuando te metes está muy buena. Bueno, ya que. Ahí va. ¿Ves? Ya está. No siento tan frío. Bueno, sí, un poco. Chicos, yo sabía que Chiapas, junto con Veracruz, eran los mayores productores de café de México. Y justamente Agenor nos dice que aquí viene una vez a la semana durante un año como servicio a la comunidad, pero que él se dedica al café
¿Nos pudiera contar un poco cómo es su trabajo? Pues el proceso del café es mantener limpio la plantación, luego esperar a que dé flor, ponerle pues un foliar para que no tire las flores. Ya cuando empiecen a madurar se cortan los granitos que están maduros. Luego el proceso es de quitarle la pulpa con una despulpadora. Quitarle la pulpa, dejarlo fermentar 2 noches y luego llevarlo al río y lavarlo. Después de eso hay que sacarlo y ponerlo a secar. Una vez ya seco el producto, entonces se puede tostar o si no a venderlo. ¿Cuánto café podrían hacer al año? Pues yo lo que cultivo pues casi como aproximadamente unos 100 a 200 kilos por año, sí, cada año. Ajá, sí, es lo que cultivo. No es mucho mi terreno, pero ya con algo es algo, sí, para la familia. Pues muchísima suerte este año y los que vengan. Gracias, y nos dedicamos a eso. Ojalá que la gente vea este video y se enfoque en Chiapas, porque aquí está el mejor café. Exacto. Chicos, todo el dinero que recaudan pues en los viajes, etcétera. Incluso las entradas a los lagos. Se utiliza para que la gente de aquí venga a proteger el lago, de que nadie cace, de que esté limpio, etcétera. Así que esto está chido. Miren, chicos, lo que les decía, aquí puedo tocar el agua. Llegamos, chulis. Siguiente parada, dos laguitos más que vamos a visitar, chicos. Exacto, todavía no acaba la aventura. Miren, chicos, para que vean que sí estamos en la... ¡A la madre! Está parpadeando eso. Para que vean que estamos aquí justo en la frontera con Guatemala. Tigo, se me conecta la línea de Guatemala. Miren, chicos, este es el lago de Siscao, el más grande de todo el parque. Espectacular. ¡Qué locura! Ya se va a poner a llover. Ahí donde está como esa lámina blanca, eso ya es Guatemala. O sea que esa montaña ya es Guatemala. Y esto de aquí abajo es México. Espectacular, ¿eh? Ahí al ladito estamos. ¿Y Siscao se llama el poblado? Chicos, este lago se llama Siscao porque el pobladito que está ahí, que es mexicano, se llama Siscao, entonces pues el lago de Siscao. Chicos, miren, por carretera paramos y todo eso son matas de café. Espectacular. Chicos, y ahora, pues parece un poco raro la verdad, pero a ciencia cierta, nos vamos a ir a dar la vuelta por Guatemala y volvemos en 5 minutos, literalmente. Porque está ahí al lado, o sea, subiendo por estas artesanías llegas a Guatemala en 5 minutos caminando, así que espectacular. Este es el lado, chicos, que vimos desde el mirador y justamente a este otro lado, que fue las montañas que os explicamos desde el otro lugar. Aquí está el lago internacional, que es el único lago que comparte México y Guatemala. ¡Wow! Tiene un color diferente, ¿eh? Sí, está bonito. Está bien bonito. Está chulo, en verdad. ¡Wow! Sí, mira, allí hay bandera de Guatemala. Aquello ya es Guatemala. ¿En qué poblado es Quetzaluna? Qué curioso los nombres de los poblados, chicos. Donde ven esa casa amarilla es Quetzaluna. Donde ven aquella casa verde es Quetzal 2. O sea, así que ahora nosotros vamos a subir a Quetzal 1. A Quetzal 1. Espectacular. Viste, si cuando llueve mucho sí se pone algo sucio al lado. Claro. No es el color cuando llueve. Pues nada, chicos, vamos subiendo a Guatemala. Es un poco raro decir esto, en verdad, ¿no? Sí. Vamos a dar la vuelta a Guatemala y volvemos. Voy a dar la vuelta y ya vuelvo. Como quien sale a comprar el pan. Ajá. La ardilla acabó la boca, ¿la viste? El perro la delató, mira. Creo que se la quiere comer, ¿eh? Chocolata. Miren, chicos, cerveza guatemalteca. Gallo en España es uno de pasta y tiene el mismo dulces. Y bueno, aquí ya está Guatemala, mira, límite de los Estados Unidos mexicanos. Bienvenidos a Guatemala. Hola, babao. Bebao guatemalteco. Un perro guatemalteco. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido, me dice. Mi amor, nos separa un país. Aldara está en Guatemala, yo estoy en México. Muy lejos, ¿eh? Y a la vez muy cerca. Nos separa todo un país. Velo. Tú en Guatemala, yo en México. Volví a México. Volviste a México. Aquí sí te fijas en otro lado, por el límite de Guatemala. Sí, pues sí. Está bien random, ¿no? En un paso puedes salir de un país. Algo loco. Como España, Portugal. Ajá. Que lo pasas en carretera y España, Portugal. Mira, ahí viene Sebas. ¡Vamos, Sebas! ¡Te esperamos en Guatemala! Miren, chicos, México. Gracias. Guatemala. Espectacular. México. Esta es la bandera de Guatemala y aquí. Guatemala.
espectacular. ¿Qué dice aquí? Ah, mira, ahí está la cuerda que separa el lago. Mitad Guatemala, mitad México. Ahí va a pasar, Sebas. Estoy en Guatemala. Estás en Guatemala. Bienvenido. Gracias. ¿Qué se siente estar mitad de tu cuerpo en un país y mitad de tu cuerpo en otro? Impresionante. Miren, chicos, un burro casi guatemalteco. Es mexicano cuando se pone del lado izquierdo y es guatemalteco cuando se pone del derecho. Vamos a probar, chicos, ya que estamos, un refresco guatemalteco. Güey, hay chelas guatemaltecas. Hay que probar una. Mira, de piña. ¿Son refrescos todo o son jugos? De aquí son refrescos y estos son jugos. Ok. ¿Qué quieres, un refresco o un jugo? Pues yo creo que un refresco de naranjo, de piña. ¿Cuál se te antoja más? Un refresco de fresa. Está bien loco. Uva. Piña. Piña, va. Sí, y un gallo de esto. Esto vale 50 y esto 25. ¿Quetzales o pesos? Pesos. Ah, vale. Me quedé loco porque dije, no tengo quetzales. Ahí vamos a hacer la entrega de su chela a Don Sebastián. Ahí está, tu cerveza guatemalteca, güey. Gallo. Gallo. La pasta de España que se llama gallo tiene el mismo dibujo. Sí, la neta sí. Creo que alguien se copió a alguien. A ver. La piña. A ver qué tal el refresco de piña. Huele muchísimo a piña. Guatemalteco. ¿Qué tal? Nunca había probado un refresco de piña, pero todo un experimento, sabe a sugu. ¿A sugu? Los sugus azules. Uh-huh. Apuntamos foto por aquí. Ahí se saben. Sabe a sugu. Sí. No está tan bueno. Tampoco tan malo. Ajá, te aburre. Está muy aguado, ¿no? Como que siento que es muy pesado. No, sí me lo acabo, en verdad. Pero está bueno, ¿sabes? Siento que mezclado con algo estaría mejor. Amor. Sí, la neta sí. Alex ya está pensando en su buena peda. Salud. Ahí, cuéntanos. ¿Y está buena la chela? ¿Cuánto costó? 50 pesos. Ok, se aprovechan un poco, la verdad. ¿A qué sabe? Es como la carta blanca. ¿Qué es eso? Cerveza carta blanca. Sabe parecido. Está buena. Ligera. ¿Te gustan más fuertes? No, a ver, no es como que me disguste una y me guste más la otra, pero está más tranquila. Me gustan todas. Está buena. Ahí va. Pruébalo, bro. Refresco de piña. A mí no me acaba de convencer. Como que sabe medio a chicle. Huele muy... A sugus, sabe a sugus. Huele muy fuerte, ¿no? A ver, sí. Es como un jarrito que lo dejaste sin gas. Sí. O sea, sí se pareció al jarrito. ¿Cómo se llama pero... en México? Los que son como... Es que Winnies. No, que son como masticables. Sí, sí, sí. Sí, eso. Y te los puedes Winnies. Tragar, que no son chicle. Ajá, pues eso me sabe. Es un jarrito, pero muy cargado de azúcar y como con no mucho gas. Pero es más como un jugo que un refresco, ¿no? Como que tiene muy poquito gas. Dijeron que era un refresco. Yo lo siento como muy empalagosto. Siento que para acabárselo... A ver... ¿Cómo, bro? No me gusta la cerveza. Yo solo me gusta la Indio. Es la única cerveza que me gustó. Pues chicos, por aquí el video de hoy, desde la fronterita con Guatemala, nos despedimos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si es así, ya saben, dejen su like, su comentario. Me ha parecido espectacular este tour. Los lagos fueron increíbles. Igual en el video anterior o en este, no sé qué pasó, pero la cascada fue espectacular. La cosa más bonita que había visto nunca. Realmente no deja de sorprendernos el estado de Chiapas. Un estado al cual volvería mil veces y recomiendo al 100%, la verdad. La neta, sí, es un estado espectacular. Que pues tiene un montón de cosas para ver, pero también las cosas están muy lejos, chicos. Entonces, si ustedes tienen planeado venir a Chiapas, tengan en cuenta eso porque son distancias muy largas. El día que fuimos a Palenque fueron como 12 horas en coche. Hoy pues son como unas 6. Entonces, sí tenéis que tenerlo en cuenta, pero merece la pena totalmente visitar los destinos. Y pues claro que volvería, sí, volvería la verdad, siempre sí. Aquí. Y todavía nos quedaron muchas cosas. Y nos quedan muchas cosas, así que también. Dejen en los comentarios qué les gustaría que visitáramos en otra ocasión en Chiapas. O pues, si da tiempo, lo que estemos, algo cercano, pues a lo mejor. Exacto. Así que nada, un beso enorme a todos. Les amamos, les queremos y nos vemos en el próximo video. Guapos.